gente mirando. Es que la policía está restringiendo los bailes en las fronteras. Sí, así que tened cuidado. Tened cuidado si vais por ahí viajando, porque está la cosa difícil. Está la cosa muy seria, pero el caso es que estamos ya en Albania. Uy, estoy súper emocionada. Hombre, es que. Mira que estábamos cerca. Estábamos cerca y lejos a la vez. Pero nos han pasado muchas cosas. Ya podemos decir que estamos en Albania, Dios mío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me hubieran roto esta Albania! Está muy difícil esta zona para acampar. A la derecha tenemos agua y a la izquierda está todo vallado. Estamos en una cabaña de un camping donde hemos venido a preguntar porque no nos ha dado mucha confianza la zona de Albania por la que hemos pasado. Todos los sitios por los que hemos pasado se veían chungos. Es que había habido una zona que digo, hostia, parecía la me daba la sensación de que estábamos en... por ahí, no sé, no sé, por algún sitio muy chungo. Sí, sí, sí. No creáis que esto forma parte del plan, o sea, queríamos acampar en algún sitio seguro, hemos visto el camping, hemos visto la luz, y a base de preguntar, preguntar y preguntar, al final el hombre nos ha dejado por el mismo precio que un trozo de hierba esta caseta de aquí. Sí. 6 euros por persona y noche. ¿Está bien? Y sí, contando que viene una tormenta en nada, vamos, y yo firmo, pero con todas. La luz, ¿no? Lo digo yo. Sí, se ha ido la luz. Es que no... Se ha ido la luz de todo el camping, yo creo, menos del hotel. En esta cabaña de aquí nosotros dormimos el primer día, pero... ¿Qué pasó? Empezó a subir el nivel del agua, este que veis aquí, empezó a subir, hasta que llegó un momento que subía y se inundaba la cabaña por dentro. Entonces tuvimos que sacar por la noche todos los trastos a toda hostia, vamos, no pudimos ni grabarlo. Tuvimos que sacarlo todo corriendo, las bicis, sacarlas por aquí por encima del agua y salir de la caseta para buscar otro sitio para dormir dentro del camping. Bueno, o sea... Está siendo muy salvaje Albania, ¿vale? Muy, muy difícil acampar y muy difícil dormir hasta en un camping. ¿Germania? Germania, Spain, Barcelona. Hamburg. Barcelona. 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 Ok. Esto sí que son alforjas de toda la vida. Parada técnica para comer, hemos elegido este sitio bastante chulo. La verdad es que se nos ha cambiado bastante la impresión que teníamos de Albania nada más entrar. Ahora ha cambiado bastante porque hemos tomado esta carretera secundaria que la verdad es que al principio estaba muy hecha polvo, pero ahora está muy bien y nos está encantando Albania. Por lo menos hasta el momento, nos está encantando. La gente muy amable, nos saluda a todo el mundo por la carretera. Y ahora, pues, chiringuito montado, a comer. Y a beber. Y a beber. ¡Ah! ¡Oh! ¡Buena bicicleta! ¡Yeah! ¡Angie! What's your name? Your name, name, Oscar. Blanca, your name? Flora. Dera. My name is Flora. Muy bien. We follow. Angie. No, por allí. Vamos a hacer el chico trae una carretilla. La basura.
seguramente la saca del pueblo, la traen a esta parte, le prenden fuego, hay un montón de montoncitos así negros, que seguramente pues, es lo que hace todo el mundo. Y se va. Así es como están viviendo aquí en este pueblo. Cositas que tiene el Mapsme. ¿Veis que aquí pone que hay agua potable? ¿Ves? Gurrat Ebegut, agua potable. Pues hemos estado dando una vuelta y se escucha ruido de agua, ¿no? Pues buscando y buscando, lo que me dice esto, lo que me dice el Mapsme, que es agua potable, es esto de aquí. Esto de aquí, que dices, bueno, a lo mejor si vengo por esta parte, está mejor la cosa. Bueno, esto es una locura, acampar en Albania. Está todo vallado, absolutamente todo. Entonces he encontrado esta cuesta hacia arriba, que veo que es un camino que se mete más hacia la montaña, y he visto que hay como un prado delante de una casa. Pero he ido a la casa a preguntar y no estaba el propietario. Encima intentas hablar con algunos albanos y no tienen ni idea de inglés, y es más difícil aún. En fin, segunda noche en Albania, segunda noche muy complicada para encontrar sitio para dormir. Pero vamos a ver, pero tú no estabas buscando en medio de la montaña un sitio para dormir. Sí, pero es que ha habido una persona que ha preguntado, bueno, han habido dos personas que han preguntado y resulta que ahora estamos aquí, nos han dejado dormir. Pero un momento, aquí. O sea, me está diciendo que está en la montaña, que se estaba cayendo ya el sol y que no había sitio para dormir. Ah, una habitación de este tamaño, de estas dimensiones, para nosotros. Pues mira, albanesa 100%, del año 40. Resulta ser que le hemos preguntado a una pareja que había en el porche de su casa y él es policía y ella también es policía. Entonces, pues hemos... Aquí estamos. Pues los mandos son cuatro. Hemos hablado con ellos, nos han dicho que entremos a dormir aquí a casa, nos han dado estas zapatillas. Qué detalle, ¿eh? De calidad suprema. Bueno. Ducha caliente y ahora vamos a cenar con ellos. O sea, tenemos un ángel, de verdad que tenemos un ángel. Okay. It's like vodka. Wine. Stubbs. One wine. What is that? This is raki. What is that? It's like vodka or similar. No. Sí, sí. Oh, qué bonito. Sí, qué bonito. Bravo. Durat. Para mí no. ¿Se tiró? Sí. Picolino. Picolino. ¿En serio? Sí. Si sono da Italia andati in e regali. Oh, il tu. Che bueno, mira. Oh, sta forte, eh? Strong. Uy. ¿Cómo esto? ¿Cómo puede ser esto? Uy. It's perfect. Wow. Thank you very much. In the best dreams, I never imagined that this night. The mars. Escúchame, Blanca. Tú te no estoy escuchando, que estoy aquí. Sí, pero que te voy a hablar como si estuviera ahí. Blanca, ¿tú no te esperabas que tú esta noche fueras a tener una manta doble para no pasar frío? ¿Es verdad? ¿Cuatro? ¿Es verdad o no? Cuádruple. Dímelo. Mira, 1, 2, 3 y 4. Y todavía tenemos aquí una. Escúchame, tenemos una aquí con la bandera de Albania. Mira. Todo. Hombre, aquí. Sería un delito no ponerla. No, es que son dos colchones enormes, dos colchas. No sabían qué hacerse con nosotros. O sea, estaban todo. Nos el han rato dado pendientes. Una toalla para que nos duchemos. Es casi una velada increíble, ¿no? A ella le han regalado sus calcetines, nos han dejado las zapatillas para que estemos por aquí andando nos tranquilamente. Nos han hecho una cena vegana. Nos han hecho una cena vegana. Espléndida, porque le hemos con dicho... un montón de comida albanesa. Nos han explicado un montón de historia de Albania. Nos han explicado mil cosas de Albania.
que porque utilizan los Mercedes, que cuál ha sido los conflictos que ha habido aquí, por qué está todo vallado, por qué no podemos acampar en Albania. Pero eso lo explicaremos en el siguiente vídeo, para ir dando más información de este país que estamos conociendo muy bien, porque cuando duermes en casa de una persona que vive aquí realmente es cuando aprendes cómo es realmente el país. Ay. Ay, ay. Pues está muy bien, ¿no? Estado del vídeo, dije el vídeo, el día está de cine, ¿eh? Joder. Madre mía, qué de película. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde tenemos una cita en Vivir en Ruta. Continúa nuestra aventura. Nosotros nos vamos ya a dormir, que estamos reventados. Hasta el próximo vídeo. Chao.